Va que va. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues les saluda el periodista Cristian Espinosa. Estamos aquí con Omar Pollo Aguilar. Después de su tremendo triunfo allá en la Ciudad de México, sigue demostrando que tiene un puño o puños muy, muy fuertes que no lo aguanta hasta el momento algún rival. Primero, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues estoy muy, muy contento, muy feliz de poder ya estar aquí en casa y disfrutando unos poquitos días de descanso, ¿no? Oye, la verdad es que todos nos sorprendimos por ese resultado, la victoria que fue 55 segundos según el reporte oficial. ¿Así esperabas la pelea? Bueno, pues yo sé que Crazy Jardón es un guerrero y creo que pudo haber continuado. Incluso hasta yo me sorprendí de que el referee la haya parado, pero pues o sea, su trabajo al final es protegernos, ¿no? Y él es el que vio a Crazy cómo estaba. Y yo esperaba agarrar mucha experiencia con esta pelea, ¿no? Dije, no, pues es un peleador muy experimentado, dije, me va a servir bastante, pero pues gracias a Dios se fue rápido. Vimos al principio, bueno, los pocos segundos que duró un intercambio, ¿sentiste la pegada de él o sentiste algo de él? Porque luego tú reaccionaste y empezaste a hacer varios golpes y en eso se acabó la pelea. Dime los segundos, ¿cómo lo viviste? Segundos. Bueno, pues cuando me tiraba el jab sí sentía un poco su peso. En el pesaje se pasó 3 kilitos. Y sí sentía un poco su peso, dije, ay, canijo, pues tengo que tener cuidado, ¿no? Pero sí, nada más tiré la primera combinación y vi que lo puse a trastabillar y pues aproveché, ¿no? Aproveché y gracias a Dios se dio. Oye, valió la pena entonces toda la preparación que hiciste con tu papá, con la preparación física, el área de nutrición, todo tu equipo, valió la pena ese triunfo, ¿no? Por ese triunfo que se logró. Sí, claro que sí, como dicen, cada sacrificio tiene su recompensa, y fue un gran entrenamiento el que hicimos, fue entrenamiento de altura, y a pesar de eso, pues también peleó mi hermano Rubén, él se fue a decisión a 6 rounds, y ganó, gracias a Dios, pero sí me dijo que sí se siente, pues, diferente acá, ¿no? Y como te digo, llevamos una preparación muy buena con nuestro preparador, Raúl Robles, y pues queda como experiencia para prepararnos un poquito mejor aún. ¿Cómo, después de esto, qué sigue para ti después de esta victoria? Ya sé que pues han pasado poquitos días, pero me imagino que tienes priorizado pues enfrentar un poquito de rivales que te den o que te duren más tiempo, ¿no? Porque no has podido irte a la decisión. Bueno, pues yo voy a estar entrenando, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ya lo que la promotora tenga para mí, pues va a ser eso, va a ser lo que ellos digan. Pero pues yo voy a estar listo, voy a estar dando lo mejor de mí para poder seguir dando buenos resultados. Oye, para la gente, cuéntanos, ¿cómo viviste todo desde que llegaste a grandes rasgos? ¿Cómo se vive de llegar allá, que te hagan luego el examen? Todos aspectos, más para los boxeadores, para otros boxeadores que no han vivido la experiencia, cuéntales, ¿cómo es la experiencia de estar allá en México? Con todo esto. Bueno, pues es no es normal, ¿no? O sea, sí es diferente, pero está, yo pienso que tanto Sanfer como Box Azteca, el hotel, todos fueron muy responsables y ejecutaron muy bien las medidas preventivas. Como te digo, fue algo raro porque pues iba mi entrenador, que es mi padre, mi hermano que iba a pelear, mi nutriólogo, y a todos nos metieron en cuartos separados, pues. Y eso no me lo esperaba, ¿no? Yo pensaba dormir con mi hermano o, no sé, con mi papá. Y era de que cada quien tenía su habitación. No bajábamos a comer. Nos llevaban la comida al cuarto y pues cada quien comía en su habitación. Ahora sí que nos poníamos de acuerdo por teléfono y todo eso. Pero pues nosotros respetamos, o sea, no tuvimos ningún inconveniente, respetamos las cosas y pues fue una experiencia pues bonita, ¿no? Se podría decir algo diferente. Oye, ¿llegaste y te hicieron el examen el primer día, el segundo? ¿Cómo fue ese aspecto del examen COVID?
Bueno, pues primero nos hicieron un examen acá en Tijuana. Nos hicieron un examen, el del cotonete en la nariz. Y ya fue como una semana previa a la pelea, no, como 2 semanas previas al combate. Y luego, pues llegamos al hotel, nos tomaron la temperatura y nos tomaron unos datos, nada más. Ya en el pesaje fue cuando nos hicieron la prueba de COVID, pero de sangre, ya no la del cotonete. Y a entrenadores, nutriólogos, a todos. Fue en el chequeo médico, fue cuando nos hicieron eso, y ya más tardecito fue el pesaje. Oye, y el pesaje, bueno, pues diferente, ¿no? A lo que se vive normalmente, cada quien separado, Sí. había como una división transparente con el logo de TV Azteca. ¿Cómo se vive eso de que también tú llegaste con el cubrebocas, todo ese aspecto? Sí, pues sí, era raro, ¿no? También el pesaje, todo con el cubrebocas. Uno hasta se andaba ahogando por lo mismo de que tenías que moverse para acá, por acá, y todo con el cubrebocas. Pero como te digo, respetando siempre, igual el cristal enfrente, pues así como cuando peleó Mayorga con, no recuerdo si era Mosley, ah, no, con Vargas, creo. Así, algo tipo así, pero pues, pero te digo, todo muy bien, todo se respeta. Y Hay también que... en el día de la pelea, ¿también te usaste el cubrebocas hasta antes de la pelea o cómo estuvo ese aspecto? Porque estabas entrevistando a Navarrete y nos decía que se le hacía complicado estar pues calentando con el cubrebocas, que se sentía como se ahogaba. ¿En tu caso pudiste quitarte el cubrebocas o también fue parte de los protocolos? No, también es parte de los protocolos de los foros de ahí de TV Azteca, tener el cubrebocas. Pues claramente en algún momento me lo bajaba, pero otra vez, nada más como para agarrar poquito aire, porque sí, de por sí estábamos en la altura, y luego con el cubrebocas, para el calentamiento, el manopleo, incluso me manoplearon con cubrebocas, y ya hasta que subí al ring, pues me lo tuvieron que quitar. Y en la pelea, ¿escuchaste la voz de César, de Julio César, de los demás integrantes? ¿Sí los escuchaste o no te tocó? Porque ya es que te escucha, bueno, acá se escucha muy fuerte, no sé, tú que estás ahí, que estuviste ahí. No, sí, también cuando una vez que peleé aquí en Tijuana, estaban abajo del ring y sí, ahí los escuchaba. Ahora acá, que los tenía como a 6 metros o poquito menos, igual los gritos y todo eso, pues en su brevedad, pues sí los escuché, pero como de lo mismo que iba concentrado, yo sabía que eso, igual dije, a lo mejor eso me afecta, no sé. Yo estaba tratando de escuchar más a mi esquina. Y pues sí, estuvo normal, estuvo normal. Oye, haz un balance general de lo que fue esa experiencia. ¿Cómo fue en un balance, qué tanto te sirvió esta experiencia pelear en Ciudad de México para tu carrera? Bueno, pues yo siento que fue más la preparación, por lo mismo de que el combate duró muy poquito, pero a lo que vivió mi hermano, pues que me dijo que la altura sí le pegó, y yo sabía cómo, yo sé cómo se preparó mi hermano, yo sé que él estaba en perfectas condiciones, pero aún así le pegó. Yo pienso que, no sé, si volvemos a pelear, pues no sé, irnos unas 2 semanas antes o para entrenar un poquito allá, para movernos, porque pues está canija la situación, o sea, que te pegue a la altura. Ya ven, pues, a la Cranbershell, un peleador con bastante experiencia, campeón mundial, Que y así nos platicó también que sí sintió la altura, y pues esa va a ser, yo pienso que esa sería la experiencia, ¿no? Irnos con anticipación y entrenar aún más duro. ahora vas a estar descansando unas semanas o vas a regresar a entrenar luego, ¿cómo es que viene para ti? No, pues yo pienso que regreso el lunes, ¿no? Porque muchos me dicen, no, pues si noqueaste en el primer round, ya entrenar. Pero, o sea, que ya pues no nada más puede, ay, voy a prepararme para esta pelea, voy a entrenar un round de sparring, un round de costal, un round de pera.
O sea, fue una preparación para 10 rounds. Y pues sí, el cuerpo necesita un poquito de descanso y yo pienso que el lunes regresamos primero, Dios. Va a estar entrenando en Ensenada, me imagino que te vas a quedar en Ensenada, ya no vas a venir a Tijuana un rato. Sí, sí, vamos, pues igual como en la preparación esta, vamos a empezar aquí en Ensenada. Depende de las fechas que nos den para ver cuándo es la próxima pelea, para ya empezar a salir a Tijuana, los sparrings y todo eso. Oye, pues duraste unos segundos en la pelea. Me imagino que puedes hacer hasta 3 peleas más en lo que queda del año. ¿O qué plan tienes tú en ese aspecto? Sí, sí se puede hacer unas 2 o 3 peleas más, como tú dices, dependiendo de cómo, igual, cómo salga de las otras peleas. Y si Dios me permite bajar con bien del ring, cerraré el año con unas 2 o 3 peleas. Y pues con récord ganador, primeramente Dios. ¿Qué te dijo la empresa después de esa victoria? La verdad, pues sí, se vio impresionante en cuanto el tiempo, ¿no? El tiempo que quedó un poquito de dudas porque lo paró, se siente como que lo paró rápido el referee, pero al final de cuentas, pues una victoria impresionante en cuanto a los segundos. Sí, así es. Pues me felicitaron mucho, que muchas felicidades por el gran esfuerzo que estaba haciendo, pero pues no fue nada como de ya peleas la otra semana o tal día. Solo me dijeron que estuviera entrenando. Uh-huh. Y pues un descanso activo, pues igual tampoco meterme de lleno en lo que me avisan. Y ya para después empezar bien la preparación. Pero eso fue todo. Oye, me imagino que tú también pues no puedes estar así como que quieto, ¿no? Terminas y no puedes ser como que dejar de hacer nada porque tú mismo estás acostumbrado a hacer ejercicio, ¿no? No creas, sí se me da bien. No, o sea, pues sí puedo descansar un ratito, pero ya después el cuerpo solo, pues como tú dices, como de estar activo, el cuerpo te lo pide, ¿no? El cuerpo llama y pues sí, solo yo digo, como te digo, yo pienso que solo sería esta semanita de descanso y el lunes volvemos al gimnasio, primero Dios. ¿Qué te dijo tu papá de esta victoria de tu hermano? Pues bien, está contento, está feliz, ¿no? Él siento que me tiene mucha fe. Pues igual soy su hijo y es mi entrenador. Y sí me tiene mucha fe. Él me decía que, dice, no, nada más que lo agarres y vas a ver. Porque yo le decía, no, pues está muy pesado, le decía. O sea, después del pesaje, pero pues fueron pues 3 kilos ya marca, ¿no? Pero llegamos a un acuerdo en lo que tanto se podía recuperar. Y total que me dijo, tú no te preocupes por peso, vas a ver, me dice, tú donde sienta un buen golpe, se va a achicar. Y gracias a Dios, pues así fue. Me imagino que también te da confianza en la pegada que tienes, ¿no? Después de esta victoria, porque has tenido muchas victorias por knockout y varios no han podido aguantar tu pegada. ¿Qué tanto confías en la pegada que tienes? Bueno, pues yo como que al principio, no sé, no estaba muy, muy convencido, ¿no? Como que decía, pues tal vez fue un buen golpe en el punto dado, no sé. Pero ya ahora me doy cuenta que, pues que sí tengo una pegada fuerte, ¿no? Pero no me quiero, ¿cómo te diré? No me quiero confiar por mi pegada, ¿me explico? O sea, quiero hacer un trabajo bien y no tratar de ganar de un solo golpe, o sea, tirar mis combinaciones, hacer bien las cosas en el ring, y si se puede ganar por knockout, pues adelante, pero yo siempre pues me trato de preparar para los rounds a los que vaya a pelear, ya sean 10, 8, 6. Te imagino que te estás trabajando poco a poco en mejorar la defensiva y la ofensiva en cuanto a con las combinaciones que dices. Sí, así es, ahorita más la más que nada la defensiva, ¿no? Porque creo que en el ataque creo que estamos bien. Igual hay detalles que tenemos que ajustar, pero ahorita pienso más que hay que trabajar en la defensiva. Oye, para la gente, ¿a quién le dedicaste esta victoria que tuviste en la noche del sábado? Bueno, pues se la dediqué a mi familia, a mi familia. Y me enteré
lunes, martes, que falleció un gran amigo mío, que en paz descanse, como lo es Alejandro González, y lo tenía muy presente en mi mente. Igual no le dije a nadie, ¿no? Pero pues yo traté de como de dedicársela a él también. Él fue compañero mío en cenar. Esto vivimos juntos, dormí en mi cuarto y pues sí, un poquito doloroso su pérdida. Oye, imagínate cuál es el significado especial, lo que fue toda esta victoria, ¿no? Más porque pues fueron compañeros mucho tiempo de boxeo. Sí, así es, pienso que fue perdone, sí. que fue algo especial y pues es para él y para mi familia esta victoria. Oye, vamos a para cambiar un poquito el tema. ¿Tu hermano, cómo viste a tu hermano? ¿Te tocó verlo? ¿O ya lo viste en la repetición o no viste nada de tu hermano? No, pues sí, pedacitos, porque, o sea que yo estaba en el camerino. Ah, incluso estábamos en camerinos diferentes. Mi papá estaba en un lado y después se tenía que pasar al otro camerino y así. Pero bueno, total que había una pantalla y yo la podía ver desde mi camerino, pero y miré un principios del round, pero después me quitaron la pelea. Y ya en lo que yo estaba calentando, me iba a asomar y pues miraba unos pedazos. Y sí, pues empezó muy bien, pero como te digo, le pegó la altura y empezó a sacar sus otros recursos. Ajá. Y gracias a Dios salió con la victoria. Me imagino que los motiva tanto para tu papá, tu hermano, a ti, que se siguen logrando triunfos después del trabajo que se hace, o sea, se refleja el trabajo que hicieron durante varias semanas con esa victoria de los dos. Sí, analizamos como tú dices, todo el trabajo realizado. Y para las siguientes preparaciones, pues, tratamos de implementar cosas, de mejorarlas y pues, a seguir saliendo con la victoria, si Dios nos lo permite. Bueno, pues, sabemos que tienes otras entrevistas. Agradecerte tu tiempo y, pues, ahí vamos a estar muy de cerca en tu carrera. Y compartimos unas fotos que nos pasó Sanfer, que salieron muy padres. No sé si las viste. Tu pelea también de tu hermano. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Un placer siempre estar aquí contigo, por ya sea por videollamada, ¿no? O porque presencial no se puede, pero mil gracias.